¿Qué pasa, chavalada? Voy a hacer aquí un super play para celebrar la llegada del 2020 al Sprite. Iori me llevo, ¿vale? Le elijo con el botón de bomba para que el orden de las pantallas sea como a mí me sale de los cojones, ¿vale? Para alterarlo, el orden de la segunda y la tercera pantalla, ¿vale? La primera pantalla siempre es la misma con el personaje que elijamos, pero la segunda y la tercera la alteramos según con qué botón elijamos el personaje. Y bueno, y eso. El juego bastante duro, ¿eh? Es un juego cabrón a más no poder. Entre este y el Samurai Shodown 2 me tienen contento los dos, pero bueno, más que el ninja siempre ofrece calidad en sus gameplays. O sea que a mí me gustan los huesos duros. O sea, es duro, pues ahí va a estar más que el ninja pasándoselo con un crédito. Este no lo he jugado mucho, siempre lo había catado así por catar, ¿no? Una partidilla de esas sin intención. Y la verdad que es muy buen juego. De estos que funcionan las placas de primera hornada de Cave, de procesador 68.000. Entonces las ralentizaciones que tiene no son programadas, ¿no? Como las de los últimos de Cave, de la placa con procesador SH3, que tienen el blitter ese de los cojones, y por eso no están bien emulados en MAME. Entonces lo que decía, que las ralentizaciones esas también nos influyen en el input, y es una putada porque a veces le damos al botón de bomba y tarda, ¿vale? Tarda porque el juego está ralentizado. El input también va con lag. Y muchas veces nos van a joder vidas que le has dado al botón de bomba y no se ha cubierto con la barrera, ¿no? Porque este juego la bomba funciona como una barrera. Pero bueno, es lo que tiene, cada juego tiene sus putadillas. Este jefe no es demasiado complicado, pero bueno, hay que estar aquí concentrado. La putada del personaje este que llevo es que la llama está azul. Como me esté moviendo, la podemos dirigir, ¿no? La hace como una especie de onda, como un latigazo, y no lo centramos recto, ¿no? Hay otros personajes que el disparo este, ¿ves? El azul este que tiro, es que hace como un giro mientras yo me muevo. A veces va bien, pero la mayoría de veces va mal en el juego, porque tú quieres siempre disparar al enemigo que tienes delante, ¿no? Con la ráfaga esta. Y al estar moviéndote, esquivando balas, pues la diriges donde no quieres. Hay otros personajes que siempre la lanzan recto. Este que llevo yo no. Entonces, pues bueno. Cada personaje tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? ¿Qué más? Lo del tema de los cubos. Vale, voy cogiendo. Ahora tengo 151. Lo pone ahí arriba a la izquierda, debajo de las vidas. Los tres corazones son las vidas. Tengo 170 cubos. Ahí se ven representados, ¿no? Los que vamos guardando. Pues bueno, esto aparte de darnos puntos, también nos van a servir para el tema de la bomba. El tema de la bomba, vale. Mientras no necesitemos bomba, no nos van a dar bomba. La bomba nos las dan con unos ítems, ¿vale? Que pone una E. En vez de cubos de estos de puntuación nos saldrían, ya digo, otros ítems que sirven para recargarnos bomba. Pero solo salen cuando necesitamos bomba y cuando hemos subido ese contador a 200 primeramente. Luego la segunda recarga sería 300, la siguiente a 400 y así.
Entonces, pues bueno, ahora la tengo en 200, vale, parpadeando, ¿veis? Se queda fijo ahí porque no necesito bomba. En el momento que la necesite, entonces sí que me saldrían ítems de, ya te digo, de recarga. Mucho cuidado con este patrón, ya tiene la bomba final. Porque por querer ahí aguantar. Mucho cuidado con estos últimos patrones del tanque, que son muy jodidos, ¿eh? Que podemos librar ya. Venga. Y bueno, y eso. ¿Qué más cuento? No sé qué. Ya no sé ni lo que digo ni lo que me falta por decir. Vidas extra vamos a tener a los 4 millones, a los 8 millones. Y luego otra. Nos la van a dar por. En forma de ítem en la cuarta pantalla. ¿Habéis visto los ítems esos de que ponía una E? Me rellenaban. Bomba. Ahora ya no, ya no salen. Ahora el contador vuelve a estar en 12, ¿veis? Contador de cubos, ahora en 28. Ahora tendría que llegar a 300 para la siguiente recarga. Esta pantalla ya hay que concentrarse, ¿vale? Aquí. Mucho cuidado con este mid boss, este es un cabrón de cuidado. Parece que no, pero te acaba encerrando a la que te descuida. Venga, vale. A ver, coger cubos, a ver si llegamos a los 300, para cuando necesitemos otra vez bomba. La música de esta pantalla es muy buena. Este juego tiene unas músicas muy buenas. Lo que pasa es que con el jaleo de explosiones y eso apenas se escucha bien. Bueno, a ver este jefe, que este me va a costar. Este me va a concentrar, que este es un cabrón de cuidado. Ya lo tenemos ahí. Uf. Me he arriesgado demasiado ahí. Este me va a liar a tirar bomba, pero a ver. Lo que me lo pone difícil. Manda una vida por puntos. Que me encerraba el cabrón ahí. Le he dado al botón de bomba, de refilón, así como el que no quiere la cosa, pero no quería darle. Le he dado por inercia, pero no quería darle. Difícil el cabrón este. Mucho cuidado. Este patrón es muy puñetero. Uf, menos mal.
Bueno, último patrón, venga, este se va a complicar porque es un cabrón, ahora se hace él como un clon. No lo veo claro. Venga, muere ya, cabrón. ¡Ah, hijo de puta! Creía que me daba, tío. Me he quedado sin bomba. Esa última bomba no la tenía que haber tirado, pero es que pensaba que me la tiraba en la cara. Ahora aquí, a ver lo que nos da tiempo a recargar bomba, porque aquí apenas podemos recargar en esta cuarta pantalla. Ahora aquí cogemos vida. No se ha visto, pero ahí en el tren ese que pasaba aquí a mano derecha había una bomba. Hay una vida extra. Esta pantalla es muy dura, ¿eh? Esta zona también es muy masiva. A ver si hay suerte. Ahora aquí me voy a quedar en el lado este, izquierdo mismo. Hay que elegir un lado, el que quieras. Eliges un lado y te vienes a esta parte. Y aquí a rezar. Y ahora aquí a rezar también. Al final estos te acaban encerrando. Venga, jefe, que es un cabrón de cuidado este jefe. Este me va a matar. A ver si tuviera suerte y no me matara por lo menos con bombas. Uf, madre mía, que me ha rozado ahí la bala. ¡Buah! Me venía la cara, tío. Este es muy cabrón. Este me va a matar, pero bueno, a ver lo que lo aguanto. Me daba ya. Estoy ya sin bomba y sin... y sin nada, pidiendo aquí la hora. No me lo cargaré sin morir, pero bueno. Todo lo que dure, bueno es. Ah, me ha dejado encerrado, hijo puta. He muerto de ley ahí, sin bomba, he aguantado lo que he podido. Me tienen que dar todavía una vida extra por puntos de bomba, pues bueno, no voy mal del todo. Y esta última pantalla es dura. No, lo siguiente dura. Aquí voy a hablar poco, ¿eh? Poco porque si no me van a joder aquí los cabrones estos.
Este tanque es el enemigo más duro de todo el juego. A ver si tengo suerte. Si no te la acabas de cargar, tengo que volver a encararlo. Esta zona, tío. Es súper masiva esta puta zona. Este tanque amarillo es un cabrón de los más cabrones que hay. Este me acabo encerrando. Es que no tengo salida, tío. Me va a obligar a tirar más bomba. Venga, a ver si recupero un poco de bomba. He recuperado muy poca, pero bueno. Algo he pillado. Lo bueno que se ralentiza bastante esta parte. Venga, va. Vamos a ver este. Este es un mid boss. A ver si le podemos hacer aquí un pequeño truquillo, la chorivuelta esta. No es 100% eficaz, pero... Va. Lo he visto ahí. Mal. Que si le hacemos mucho daño a este mid boss con la barrera, con la bomba, le hacemos un montón de daño. Ahí tenemos a la jefa final. Vamos a ver esta parte, porque esta parte es dura, dura, dura. Vamos a ver si me sale bien. Tengo una brizna de bomba. A ver si la puedo utilizar bien. Vale, me han dado vida extra. Buah, me he encerrado. Putada, tío. Me he quedado ya sin bomba. Uf, mal asunto. Los tanques son más débiles que los que nos han salido antes. Buah, aquí me acaban encerrando otra vez. Me acaban encerrando. Le da la bomba, tío. Ah, que no tenía, ¿no? O sí tenía. No sé. No tendría, porque le he dado. He tenido que tirar otra ahí. Esto no entraba en los planes, pero... A ver si me van a matar otra vez aquí. Vamos a ver, porque el jefe final es duro, 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 duro. Estamos ya en el jefe final. Ahora, este jefe final se llama Garra. Es otra tía que tiene poderes extrasensoriales. Ahora vamos a pelear aquí con la cabeza de Ares. Empieza bien. Buah. Uf, es lo que le aguanto.
No tendría que morir con bombas, si no sería una cagada tremenda. Me va a obligar a tirar más bomba porque si no, no voy a pasarlo. Me hace rabia otra vez. Ha vuelto a encerrar. Uf, estoy sin bomba. Y este patrón que tiene ahora primero, ahora ya luchamos contra ella. Es bastante duro. Ya me encierra aquí. Se libra esa vida porque mira, porque Dios ha querido ahí. No tengo bomba, es que voy a morir. Uf. O sea, ni la he visto la bomba, tío. Este patrón fuera. Va a estar ahí la cosa, ¿eh? Ya que me daba, tío. Vamos a ver este patrón, porque este también es duro. No tendría que cagarla aquí ni morir con bomba. Me encierra. Esta vida ya la tengo otra vez. Vamos a ver si puedo pasar este patrón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No. Voy a tirar de bomba porque si no. Bueno, último patrón, venga. Empezamos mal. Tengo que tirar bomba ahí porque si no me fundía. Una rincona otra vez. Tengo una brizna de bomba. Voy a acabar viviendo la hora, tío. Voy a acabar pidiendo la hora, nene. Ah, esquiva mal. Voy a tirarle bomba porque es que si no me va a fundir. Bueno, con la última vida. Es lo que hay. Es duro el juego, la verdad que bastante duro, ¿eh? Aquí este final cambia, hay un final secreto que no sé bien cómo se saca, pero esta escena cambia. ¿Ves la mujer esa que viene ahí, se arrodilla aquí ante nosotros? Hay otro final que pasa y pasa de largo y no nos dice nada, no sé por qué. Lo vi por ahí en YouTube, pero no sé qué hay que hacer para sacarlo. Pues a ver si me llega el juego este en Play 4, tío, porque lo estoy esperando como agua de mayo para darle candela ahí. A ver, una puta mierda que solo sale en Japón. Tienes que pedirlo allí, aparte que te vale más caro.
a ver, ponemos nombre. Ahí está. A ver, más que ninja. Bueno, señores, hasta otra.